existen 19 partidos afectados. De estos 19 partidos afectados son Luján, Marcos Paz, La Matanza, Bragado, Arrecifes, Pilar, Mercedes, San Fernando, San Miguel, Tigre, Esteban Echeverría, Quilmes, Ensenada, Salto, Carmen de Areco, San Martín, Lomas de Zamora y Moreno. Hay municipios de los cuales no tenemos datos fehacientes desde el punto de vista de evacuados, que son 4, en el caso de Berisso, Malvinas Argentinas, sobre todo en Tortuguitas, Pablo Nogués y Villa de Mayo, Campana, Exaltación de la Cruz, cuyos barrios afectados son San José de Talas y Barrio de la Boca. Por lo tanto, si consideramos los 19 partidos afectados que se identifican los evacuados correspondientes, esto impactaría en 5.203 personas entre evacuados y autoevacuados. 3 factores se han combinado claramente en este fenómeno meteorológico. Primero, la imposibilidad de desaguar los ríos interiores del Río de la Plata o al sistema interior del Delta por elevación de los niveles por sudestada, primer factor. Segundo factor, la saturación de los suelos, tanto superficial como subterránea. Tercer factor, la nueva incorporación de un volumen de agua a drenar por precipitaciones igual o superior al precedente. Esto combinado con vientos intensos desde el sector oeste y sudoeste generaron los efectos desde el punto de vista del impacto en las cuencas. Por un lado, podemos observar claramente la situación de cada uno de los ríos y el correspondiente impacto, pero lo que queríamos expresar es que, en definitiva, el saldo más importante es que estamos actuando de común acuerdo en todas las áreas para asistir a los damnificados, generar los resguardos correspondientes con refuerzos de las fuerzas de seguridad nacionales en las zonas de mayor impacto y efecto relativo. Esperemos que el pronóstico del tiempo, tal cual determina una mejora en el tema, permitirá un restablecimiento gradual y creciente de la situación para que nuestros damnificados, las personas que están evacuadas o autoevacuadas, puedan volver a sus respectivos hogares. Respecto a los cortes de luz, efectivamente el ente regulador ha emitido un comunicado respecto a conexiones sin suministro eléctrico por razones preventivas. Son aproximadamente 43.500 conexiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Y son equivalentes a 65.500 por parte de conexiones sin suministro eléctrico de Edenor, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires.